Sound resumed. Ya estamos de regreso, aquí está su amigo Ches y conmigo está siempre Strauss. Buenas noches, Strauss, ¿cómo estamos? Buenas noches, Ches. Ahora vamos a... Estamos ahorita en la partida entre Attack the Squad en contra de los seres del KS. Es la partida que se está realizando en ese momento. Al parecer hubo un pequeño bug sobre Warbandil, entonces eso fue lo que estábamos observando justo en ese momento. No sé si ya lograste entrar a la partida. Bueno, al fin y al cabo... Estoy logueando. Ok. Bueno, al fin y al cabo, se le tiran encima a Warbandil. Ese está utilizando testarazo, tiene que aguantar en lo que está haciendo una teletransportación. Aparece Blazing con un Swain. Interesante selección de campeón para carril central. Al final Warbandil se va a escapar. Swain tiene problemas, ya utiliza su invocación, su definitiva para empezar a pelear. Se le quiere lanzar, oh, el llamado del destino justo a tiempo, se va a lanzar por el frente siempre. El pulverizar que va a fallar, aún así logran hacer mucho daño, pero llevarse a Amazing, sí van a llevar a Amazing. Blazing que logra llevarse a Amazing gracias a la ayuda de Beatriz que estaba rebotando por todos lados. Mientras Bartos Lunita va para el carril superior, ya se lanza encima. Equilibrador que no logra golpear porque se lanza justo al frente de Vexus. Utilizando también el destello para pelear Vexus, este incluso resistente que está luchando con el equipo de los seres del equipo de Atacat va a caer al final. Sí cae a manos de Lunita. Y de momento esa, no sé si ya estás dentro de la partida, mi buen amigo. Te estoy expectando desde el stream. Te puedo decir que el dive de abajo pudo haber salido un poco mejor. Se la jugaron bastante, siendo que es un Alistar y pudo aguantar bastante hasta que llegó el carrilero central. Así que, no sé, no me pareció buena idea, pero no salió tan mal, no salió tan bien. Me parece un dive que se pudo haber evitado, no me parece que dé tanta ventaja como para arriesgar tanto. De ahí, el gank en top, bastante efectivo por lo que parece. Sí, el gank de top fue bastante bueno, ya estábamos anunciando por ahí, ya estamos... De regreso a la partida, ya cae Deadly, bueno, ya cae Warbandle a manos de Deadly, perdón. Lo siento, estaba anunciando, estaba avisando, así que no estaba percatando de que había un poquito de acción carril inferior. Pero de momento, me avisas cuando ya logras estar en la partida, mientras va a caer la primera torre de la partida, va a caer en ese momento a manos de Link. Con la pareja del amor, vamos a ver una entrada junto con Amazing y Vexus Bandco sobre Lalo que está tratando de aguantar, ya no tiene equilibrador, no creo que va a aguantar, va a morir ahí, está poniendo muy bien ese escudo de chatarra que lo logra aguantar un poquito más, logra sacarle Skarns encima a Vexus, pero aún así no logra aguantar, era muy difícil que aguantase sin el equilibrador porque ya lo había utilizado en el ingreso anterior. Tú me avisas, pero sí creo que me estás logrando ver un poquito. Sigo viéndote desde el stream, no me cargué al espectador, pero ese fue muy buen, eso sí fue un muy buen dive limpio. Sabían que el Rumble ya no tenía su equilibrador, ya te puedo ver desde el espectador, es bastante bueno, ya bastante más cómodo, pero me parece un dive bastante limpio de parte del, ¿cómo se llama el otro team? Atlas Squad está del lado rojo y del lado azul está el equipo de los héroes. Mientras tanto ya problemas sobre... ¡Uy! El destello de Hellblader, están problemas, ahí les acaban de lanzar encima Link, que logra llevárselo con ese plumaje. Mientras tanto Blazing tratando de escapar, tiene la definitiva pero no aguanta lo suficiente, doble para Link. Y están en este momento que pueden obtener un Heraldo de la Grieta, pero ya se acerca la unita junto con Warmadil y también está Lalo. Lalo creo que ya tiene el equilibrador encima. Muy mal posicionamiento de Hellblader, también muy mal flash, o sea, flashaste hacia el lado contrario donde venía tu team, le diste tiempo al equipo enemigo de matarte y voltearse por tu team. No me gustó ese flash. Se lanza enfrente de Lunita, no le importa nada, ya venía Skarn, se tiene que regresar luego de utilizar esa peña exclusiva. Pero retiene el retroceso de todos y simplemente se va para atrás. Pues no veo a héroes del KS jugando muy cómodos, la verdad, los veo siendo más reactivos. Veo que el team de Attack Squad está... Attack Squad. ¿Cómo es? Atlacat Squad.
Attack Squad está proponiendo, está Te llevándose los escribiré aquí. objetivos, está intentando, y el equipo de los héroes del Kaiser se está limitando a responder. Entonces, no me gusta que estén tan reactivos porque tienes una composición de Jarvan, tienes un Alistar, tienes un Swain, tienes composición de Chan hacia adelante, porque si te inician en Swain, te le van a quitar la mitad de la vida antes de que puedas empezar la TF. Si te inician la Kalista, no va a poder pegar porque ya no va a tener vida. Tienes un Jarvan, tienes cómo iniciar, aprovéchalo y juega en base a eso. Sí, básicamente es una buena combinación el utilizar a el utilizar Jarvan y Rumble. Un Jarvan con un cataclismo. Bueno, el equilibrador, que se no lo repone, se está peleando muy encima de Mal ellos. equilibrador, muy mal Fíjate que equilibrador. fue bastante bueno en realidad porque los encerró muy atrás a todos. No pudieron lanzarse por el frente. Va a morir Lalo. No, está aguantando como puede el escudo de chatarra. Testarazo perfecto. Eso sí, va a caer al final a manos de Vexus. Pero ya Muy se buen combo de encontraron Jarvan. para entrar. Acaba de morir otro más. Muere también Hellblader. Wandering que está tratando de salir de ahí. Blazing que ya pone todo el daño y se puede meter. Blazing llega Blazing tarde. puede meterse. Puede meterse. Puede seguir peleando. Está tratando de pelear. Muy Testarazo buen para adelante. combo. Va a morir Link. Sí, va a acabar la vida de Link. Mientras tanto, el otro problema que tiene ahorita. Wow, Wandering perfecto. Su incorporación. Y una vez más, Amazing es el único que va a sobrevivir. Si lo dejan salir o no, no importa, la verdad, porque ya ganaron esta teamfight y ya pueden sacar esa torre de ventaja, o menos pueden dañarla bastante. Perfectamente jugado por parte del Jarvan. El Jarvan lo hizo, se hizo dos o tres combos perfectos. Soneó a los que tenía que sonear, les pegó a los que les tenía que pegar. De hecho, llega un poco tarde a la TF, pero eso hace que el equipo enemigo esté bastante dañado y su ulti sea más efectiva de lo que sería normalmente contra ellos. No me pareció un buen equilibrador. Si lo hubiera tirado un poquito más de lado, cosa que no se pudiera echar hacia la torre, hubiera Sí, sido un poco mejor. pero el equilibrador permitió básicamente anular a las intenciones de Deadly, porque lo dejó orillado, lo dejó justo pegado en el poste, en el muro, donde ya no pudo hacer nada, simplemente recibir todo el daño de frente. Y anuló Eso totalmente sí. también el intento de plumaje de Link, porque lo hizo retroceder obligatoriamente. Entonces dejó totalmente solo a su soporte, no pudo aguantar lo suficiente Deadly en ese momento. Y eso fue. Eso sí, Otra la cosa aparición de que Vexus no fue muy sé si buena. te fijaste, pero la Saya tiró la ulti hacia atrás. No me fijé, no me La Saya percaté. tiró la ulti hacia atrás. Eso, la ulti de Saya pega bastante duro, digamos, se hubiera muerto, pero hubiera aportado un poco más de daño. Y sí creo que ese daño hubiera sido algo importante por el tiempo que duró de Sí, más sí. viva la Kalista. Bueno, va a caer la torre del carril superior también. Ya cayó esa torre. No, no respondió muy bien los héroes del KS en esa rotación. Sin embargo, me parece que la batalla está bastante, bastante pareja de momento. Tosca de oro, a diferencia a Vexus, que quiere pelearle esa vez a Lunita. Lunita que sale fácilmente de ahí. Y van por Ya Blazing. me parece que ya despertó el equipo de héroes del KS. Ya los veo no sé, hicieron un cambio súper rápido. Los veo proponiendo lo que te digo. Saben qué composición tienen. Y el Alistar también en la TF pasada Fue muy buena. hizo un combo que literalmente terminó la TF y la terminó muy bien. Sí, le dio un cierre. Saludos a Winnie. Quiero ver. Winnie Ganja, perdón. Winnie Ganja. Ganja sería el nombre correcto. Me parece correcto lo que dices. Warbandil ejecutó un excelente combo ahí. Y anuló totalmente a Zelda en esa última jugada. No pudo hacer absolutamente nada porque le cayó un cuervo encima y le cayó una vaca encima. Y cuando la vaca te cae encima, pues complicado, ¿no? Ya listé Ures, pero Sí, chistes de Ures. Todos lo entendemos. De momento, bueno, observando así la rápida, Atlas Squad ha logrado, o AS, para que te sea más fácil, AS, ha logrado llevarse un dragón de los océanos, que eso sí. Le cae muy bien, sobre todo con el tipo de campeones que posee. Bueno, mientras tanto, me dicen que se va a colocar un poquito mal. Tiene que salir ahí con su embestida. Bueno, no pasa nada. De momento, una partida que se vuelca en la tranquilidad. Creo que quieren ese dragón. Aunque es raro ver a alguien peleando un dragón de las nubes, pero sí, sí es de las nubes, ¿no? Sí. Sí, es de las nubes, el que sigue es Sí. de las nubes. Bueno, está el juego de las pausas. Vamos a tener una pausa más.
A saber, no sé quién, alguien, pero alguien tiene problemas, alguien está teniendo un poquito de problemas. Y bueno, creo que te puedo comentar que de momento la partida está bien. Está bastante interesante, además en las posiciones que se encuentran ambos. Attack on Squad, por un lado, está en cuarto lugar, buscando recuperar el tercer lugar de la liga, en la top tier, después de haber tenía un descalabro en la partida pasada, me parece. Sí, tuvo un descalabro contra Wolfpack. Mientras tanto, los héroes perdieron contra el equipo de... Quiero ver, ¿contra quién perdieron? Yo Ah, solo te no me sé acuerdo, no me decir acuerdo. que va a ser un problema grande si esta partida se va a late game, porque el equipo de AS tiene una Zaya, tienen un Victor, que van a hacer mucho daño en área, muy rápido, mucho más rápido de lo que lo puede llegar a hacer la Kalista. La Sejuani aporta una frontlane bastante fuerte, bastante dura, molesta demasiado a la Kalista por los lenteos, por la ulti. Tienen al Rakan. Esto va a significar un problema bastante grande por parte de, o sea, en contra de los héroes del KS. Y por parte de los héroes del KS tienen un Rumble, que una buena ulti de Rumble contra Viktor o contra Xayah, que son campeones que, si bien se pueden mover, no son. No tienen movilidad para quitarse la ulti en sí. Así que las manos de. O sea, la partida está en manos de una ulti del Rumble, me parece a mí. Cada buena ulti del Rumble puede significarlo todo. Uy, el que va a caer es Blessing, que estaba muy mal posicionado, le cae todo. Le cayó una presión glacial, le cayó una tormenta del caos y se acabó. Yo lo de hecho te iba a hablar de Swain, que quizá uno es un campeón que se mete, se va a lanzar. ¡Oh! Se lo roba y para afuera de regreso Lunita, hace la hombrada impresionante. Se roba el dragón de las nubes de en las caras de Amazing. En las caras de Amazing. Una jugada muy bonita, lástima que solo sea un Drake de viento, pero le salió ¡Ey! Es bastante rotación. bien. Es ayuda para rotaciones. Eso siempre cae bien. Se van los llamados en destino. Le lanzan a la vaca. Doble. Se van a lanzar enfrente de Lunita. Se pone enfrente de Link. Van a mover a Delil. Tiene que utilizar Buena deseo para salir. intriga, Viene intriga. muy bueno. También el campo de fuerza gravitacional que logra retener a Lalo, pero no sigue avanzando. Se viene corriendo con todo Vectus. Va apareciendo de la nada. Venía desde carril superior. Me parece que estaba haciendo mucha presión. Y la torre que está castigando a Link. Y Deadly en algún momento lo mandaron para atrás. No, no sé quién fue, pero alguien lo mandó para atrás, que tuviese que hacer el destello. Ay, si sí, aparece Blessing haciendo sus entradas, está Deadly, pero va a suicidarse literalmente. Porque le tomaron la vida en esa entrada que hizo. No sé qué sucede, la verdad. No sé por qué entró, también me parece, no me gustó el TP de Blazing. O sea, si el equipo de AS se hubiera echado para atrás, lo hubieran hecho perder totalmente su teleport, pero a la final salió bien porque el equipo de AS quiso volver a iniciar y se muere su soporte porque no lo pudieron seguir. Sí, además que esta celda muy débil, le falta vida. El único que está... Bueno, va entrando a Amazing, quiere ingresar ahí, ya lo vieron, le quiere retener la entrada a Lunita. Van a tratar de mantener la presión sobre esa torre del carril central, está tratando de mantenerla más que todo. Pero de momento, una partida interesante de ventaja para ese en torretas, por lo menos, torres que han caído. Y de ahí, pues, Amazing tratando de colocarse para hacer un ingreso. Está solamente Lunita afuera, que está tomando un poquito de su jungla. Quiere empezar a tomar cosas de su jungla. Lalo que sabe que está ahí alguien que lo trata de picar con un arpón. Hay un problema y es un problema bastante grande. Si lo puedes ver en el parmeno de los AD Carries, Sí, son hay buena 31 distancia. minions de ventaja de una Xayah. Es un AD Carry bastante fuerte en late game. Es un AD Carry que molesta muchísimo a la Kalista, porque todo lo que puede hacer la Kalista lo hace la Xayah, pero lo hace mejor. Así que. Vamos a ver en qué momento. Uy, Deadly está al frente. ¡Oh, testarazo! Muy bien, aún así ya había logrado agarrarlos a todos. Esos, los levanta a los dos. Los pone en medio. Blessing, que está aguantando como puede, pero aún así lo logran romper. Teletransportación, pero es de Vexus. No tenía teletransportación Lalo, me parece. No, no tenía teletransportación Lalo. O la utilizó, pero decidió cancelarla. Que me parece lo más notorio.
Y de momento un Baron Nashor que ya quiere buscar el equipo de AS. Está peleando Vexus contra Lunita, lo quiere retener. No quiere que le da el robo, ya aparece Vandil. Testarazo, pulverizar, se lo va a sacar de encima. Y no, no va, lo va a sacar bien Vexus porque ya sabe que Lunita se la hizo la vez pasada. Sabe que Lunita ya se la hizo una vez, no va a dejarlo que lo vuelva a hacer. Porque ya probaron un poquito del poder de ese Jarvan. Me parece que Plexin no debe haberse suicidado ahí, ya le habían matado a su carry, deja la torre. Tu top laner, tu jungla está en la top laner y tu top está en bot, así que ya no tenías nada que pelear ahí, pudiste haber molestado el Baron, no tenías que entrar, pero sale muy mal esto para los héroes del KS. Creo que ese Nashor va a sentenciar la partida. A ver, ¿dónde puede dar lista? Permíteme un segundo, ya te ayudo con eso. Mientras tanto, una partida bastante complicada para los héroes, unos héroes del KS que ya se encontraron, ya se encontraron con huesos duros, ya con un torneo bastante movido y que no han, ¿cómo decirlo?, de que en las últimas partidas no les ha ido de lo mejor. Y eso quieren cambiarlo. Ahorita, mientras tanto, Lolo peleando contra Vexus. Sabía que venía Lunita, sabía que lo estaba esperando. Va a retroceder con un destello Vexus. Y le sacan un destello que es bastante, bastante importante. En la posición que está ahorita, ese está bastante cómodo. No creo que el ahorita ese flash vaya a marcar demasiado. A menos de que quieran emboscar al Kled, pero no veo muy, o sea, no bueno, veo. Se le lanza al frente. Le está peleando ahorita a Lunita, mientras tanto están cayendo el carrizo, pero el Blechin puede caer, utiliza el Sonias, puede tratar de aguantar, va a entrar de Mason, también se lo van a llevar. Mientras tanto en carrera inferior sigue peleando Vexus. ¿Va a morir Vexus? Sí, va a morir Vexus, no logra aguantar lo suficiente. Mientras que Blechin cae en carrizo, pero no había nadie ahí con ellos. Está impresionando muy fácil toda la línea superior. Llamado del destino, le va a caer encima ese Alistar. Al final se concentran en Zelda, un muy buena prisión glacial. Va a agarrar a Lalo, mientras tanto tiene que retroceder Warband, que está muy posicionado el Sonias, para lanzar seguir dándolo el lanzallamas. Decide para salir, y va a morir Zelda, manos de Lunita. Viene el Link, que sigue haciendo mucho daño. Puede caer también, doble para ese Jarvan cuarto. Mientras tanto, el levantamiento de parte de Dikae también. Hellblade, que se lleva su granito de arena, su pequeño granito. Se llevan 4, se llevan 4 al final y un Jarvan cuarto, perdón que me bajé, Jarvan cuarto, que está gordito, Jarvan está cuarto. Muy gordito. El Jarvan está jugando espectacular, el Jarvan está decidiendo las TFs, Jarvan fue, mató al top laner, Jarvan vaqueó y hizo la TF en la top. Me parece que el Jarvan está siendo muy decisivo, me parece que el equipo de AS se está confiando demasiado. Sí tienen daño, pero digamos, todavía no están completamente armados, todavía no pueden faltarle el respeto completamente a los héroes del KS. Y es que los héroes del KS tienen bastante CC, por eso sí pueden mantener un buen daño, porque tienen más CC. Sí, en definitiva. Vamos a observar qué es lo que está pasando en este momento. Tenemos un par de sentinelas de los invisibles en la jungla de los héroes del KS. Una proyección por el carril central. No sé si alguien todavía mantenga el Baron Nashor. Y me parece que Blechin va a tener problemas. Se va a encontrar ahí una prisión glacial que no le ejecuta completamente, pero tiene que retroceder ahí. Se está teniendo mucho. Sonias. Creo que al final no le va a servir de nada, un asesinato más. Blechin está siendo fuertemente castigado, a pesar que ha obtenido asesinatos, pero sí está siendo fuertemente castigado en sus movimientos. Y hoy sí van por ese inhibidor que quedó totalmente abierto. Destello por el frente, ¿qué pasó? Cataclismo sobre Deadly, hoy no va a poder funcionar toda la jugada. Equilibrador, tiene que salir de ahí, Link, tiene que salir de ahí.
Mientras tanto, llamado el destino, lograron sacar, van a agarrar a Deadly. Deadly que logra salir muy bien con esa entrada que hoy es para salir. Y mientras tanto, el que va a aparecer es Vexus, que viene corriendo en el circo, pero Solo no va a para funcionar. planear. Sí, era Solo para para hacerlo. planear la última. Correcto. Tenía que buscar alguna forma de proteger a su team para que retrocediese. Estaban castigando muy fuerte a Deadly. Demasiado. Vamos a veamos, veamos. ¿Qué es lo Veo que...? que Héroes del KS puede ganar las TFs, pero también veo que están cogiendo siempre a Blazing mal parado. No es culpa de él, pero tampoco tiene que descuidarse. O sea, ellos lo están buscando, Blazing tiene que saber eso, tiene que no andar en lugares en los que no tiene visión, tiene que tener en cuenta que si dos o más del equipo enemigo están desaparecidos del mapa, no puedes entrar a tu jungla, no puedes adelantar tus líneas. Porque si sí eres un Swain, sí aguantas, pero si te cogen de a 3 y de a 4 y tu team no está, No, no va a lo aguantar único que nada, vas a correcto. hacer es generar desventajas en las TFs porque no estás. Sí, porque ya lo vimos, cuando Blitzchung estuvo en las teamfights, fue vital para su equipo con su control de masas. Y con el daño contiguo, con solamente estar ahí parado, con solamente estar ahí parado, hace demasiado daño Swain. Veamos qué proponen ahorita los equipos. Una presión, ya vemos las indicaciones para ir al carril inferior, quieren buscar algo. Deadly también moviéndose, el Link se moviliza sobre la misma zona. Se encontró a Werebundle. Nada, muy bien ahí, generando siempre visión para no quedar totalmente a ciegas en su jungla. La presión es fuerte en el carril inferior. Está Lunita ahí esperando. Vaya, quiere llevarse a Muy buena Zeta. entrada. Logra entrar, va a ingresar. No está gastando todavía su... Oh, va a morir Lunita para ese cataclismo, para poner, por lo menos retener a alguien. Llamado al destino, se logran llevar a... Oh, aparece muy bien Vexus, ya está Blechin en acción, pero no tiene un hogar equilibrador, se lo pone Link. Link está haciendo Zelda, está moviéndose sobre ese equilibrador, Warmbombing que puede caer. Y un equilibrador que le rompió la entrada, porque no les permitió seguir, y Zelda que no sabía si qué hacer, porque estuvo bailando dentro de ese equilibrador y recibió La demasiado daño. entrada del Jarvan fue buena, si hubiera tenido quien la siguiera, todo su team, no sé dónde estaba el team, creo que está en base o no sé. Fue una buena entrada, no se pudo seguir, fue un buen equilibrador, tampoco hubo seguimiento a ese equilibrador, me parece que están descoordinados los héroes del KS, que no están sabiendo cuándo entrar, que no están sabiendo. Uy, bueno, estará su tormenta del caos. Se logran llevar a Heartblader. Warbandil, que está aguantando mucho, pero no lo suficiente. Tiene que retroceder porque podría ser que vayan a intentarlo. Pueden hacer unos movimientos súper extraños los dos jugadores frente a frente. Y nada, viene Lunita nuevamente. Quiere intentar algo, me parece. Creo que ya tiene el cataclismo listo. Una vez más. Oh, mucho daño sobre Lalo, sobre Lunita. Ya que tiene esa saya, va a acabar la vida de Lalo. Lunita también, que va a caer a manos de Amazing. Y es exterminio. Podríamos cantar la primera ahí. Esto es. GG. ¿Meta? Ay, sí. GG a favor del equipo del Attack Squad. Y nada, ahí está. Primera partida, es primera partida. A las 9 empezaban ellos. Fue la primera partida, habían tenido varias pausas, según me parece ser, y por eso es que logramos agarrarla ahí como para el minuto 15 de la partida. Mucho daño de Xayah y de Viktor. Y no pudieron ejecutar. No sé, o sea, hubo mucho problema para Blazing porque lo estaban buscando. Sí, lo estaban cazando demasiado también. O sea, hay que ver que es mérito del equipo de AS, pero también es error de Blazing. Podemos mirar que la Xayah y el Viktor, como te dije, pudieron hacer el daño que quisieron. No hubo cómo pararlos. El Rumble se vio muy atrás en daño. Y la Kalista estuvo mal posicionada casi toda la partida. Sí, la verdad es que sí, ese fue el detalle, ¿no? Porque lo vimos entrar, lo vimos hacer mucho daño juntos y nada. Nosotros vamos, creo que vamos a una pausa, luego retornamos con la partida número 2. Así Ya que volvemos. regresamos. Sound muted.